diré lo que pasó en el pueblo de Cuchitán. Andaba la mula bronca por no saberse tantear. Le decía la mula bronca porque nunca había un mal de que tuvo y siempre se había salido. Un día viernes en la mañana llegó el de la superior. Le dijo Epifanía Beto, quiero que vayas conmigo. Voy a Coajín y Cuilapa, voy a hablar con amigo, voy a entrar a arreglar el domingo. También me llevo a mi compa, seguro que no me falla. Porque también trae balón y pues se llama Faustino Ruiz y de mal nombre la araña. Cuando llegaron a...
contestó la señora, bien, pues yo se acabé de ir. Pase pa' dentro, señores, ya no tardaré en venir. Cuando pasaron adentro, se quitaron su sombrero. Demostrando a la señora que eran unos caballeros. Cuando lo vieron venir, oh, no lo conoció sonrío. El dinero está en la bolsa, este mi rey ha caído. Nunca se fijaron en tan humilde señora. Por la espalda le dio. Decía don Mata Nueva, si no fuera su valor, ¿dónde está? Y así termina la historia. ¿Oíste, Joaquín Gutiérrez? Aprende a Octavio. Ni ruido hace, ahí anda como migua pegadito. Pues bueno, van a seguir repegando el fierro otra vez. ¿Otra vez? Sí. ¡Suéltese la comadre! Thank you.
ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Urrutún, urrutún, le cantaba el palomito. Urrutún, urrutún, que volviera su nidito. Tú sí.